Soy Cristian. Venía a ver el gas. Muy bonita la casa. Muchas gracias. ¿Qué quieres hacer? No sé, ¿a ti qué te apetece? A mí me da igual. A mí también. Bueno, pues si eso me pagas y si nos quitamos una cosa encima. Vale. Vale, tengo su servicio completo, así que... ¿Dónde quieres empezar? Me llamo Carlos. Es que antes no me he presentado. Encantado yo, Cristian. Te preguntarás que por qué hago todo esto. Oye, si querías hacer cosas raras, lo tenías que haber hablado con la agencia, porque yo no hago cosas raras. Que solo quiero saber si me gustan los hombres. ¿Que no lo sabes todavía? No. Es que solo he tenido una novia, novia con A, durante 7 años y, bueno, la cosa tampoco nos ha ido muy bien como para... Se llama Carolina. Nos conocimos en segundo de carrera. Es decoradora de interiores y me caso en un mes. Yo creo que la quiero, pero... ¿Y yo qué quieres que haga? Es que he tenido pulsiones. ¿Pulsiones? Gases. Cuando iba al instituto por Enrique Jiménez, luego en la facultad fue Fernando Gil, el profesor de gestión de empresas, luego Enrique Morente, monitor de natación... Bueno, el caso es que he pensado que yo me acuesto contigo, que tú eres un profesional, y así acabo con el tema. Pero vamos a ver. ¿Y si luego te gusta? Pues entonces tendré un problema. ¿Activo o pasivo? Yo me considero una persona activa, pero vamos, Carolina siempre me dice que tengo la sangre de horchata. No, hombre, que si te gusta más daro, que te den. Eso. No sé, lo que te sea más cómodo. A mí me da igual. Tócame si quieres. ¿Te puedo besar? No. Es muy íntimo. Pues casi. Oye, ¿y si me toco? No. No. ¿Y si me hago una paja? Bueno, ¿qué? ¿Sigo yo solo o tú también te la meneas? ¿Y si te digo cosas? ¿Cómo qué? No sé, méteme la polla, reviéntame el culo, échame la leche, no, bebé. No. A mí es que esto de la lengua me da un poco de asquete, ¿eh? ¿Y si te la chupo o algo así? Hombre, ya sé que es un poco terapia de choque, pero igual funciona, ¿no? No, ninguna pulsión, ¿eh? Yo es que soy más de excitarme conociendo a la otra persona. Es que a mí el rollito animal este no me va mucho. Pero no te mosquees, ¿eh? No, sí, estoy pensando. Te he hecho para los pezones, te he hecho para los pies, ya no sé qué hacer. Oye, pues estoy empezando a pensar que no soy gay, ¿eh? No, hombre, que no, que tenemos que estar seguros. Además, no sería justo ni para ti ni para ella y esto ya lo conllevo como una cuestión personal. Cristian no es tu verdadero nombre, ¿verdad? No. ¿Y cuál es? No te lo voy a decir. Me imaginaba. Es que Cristian no te pega. Además, hay uno en mi trabajo que se llama así, es llamarte y acordarme de él. Ya, ¿dónde ocurres? ¿Te lo tengo que decir? Si no quieres, no. Pues no, que luego te se sabe. Trabajo en una empresa de seguros. Importante, ¿eh? No te creas. Puesto fijo, 3 pagas extraordinarias. Qué bien, ¿no? Sí. Carolina está encantada. Pero a mí no sé. Me gustaría hacer algo distinto. No sé, otra cosa. Ya. Si nunca sabemos lo que queremos. ¿Me dices tu nombre? No seas pesado. Concéntrate. Yo te lo he dicho. Yo no te lo he preguntado. ¿Te puedo llamar Antonio? Llámame Antonio, Miguel, Pedro... No, Antonio. Antonio está bien. Oye, como si me quieres decir puta, mariconazo, cabrón, lo que se te ocurra. ¿Te llaman todo eso? Y cosas peores. La gente está fatal, ¿eh? No se ha hecho. ¿Y por qué lo haces? ¿Que querías ser actor o modelo y no tuviste suerte? Anda ya, si yo soy filólogo hispánico. ¿Cómo entraste en esto? Siempre he conseguido las cosas así, no sé. En la facultad cuando un examen me salía mal, me iba al despacho del profesor y le hacía un trabajito. O le sonreía o le enseñaba la polla. Jodas. Que sí, que yo soy un profesional. Casi me he sacado la carrera, el carnet de conducir, me he pagado el piso... Bueno, lo que me hiciera falta. Así que un día me dije, tío, ¿por qué no te lo tomas en serio? Me fui a la agencia y hasta ahora. ¿Y nunca has pensado en hacer otra cosa? Estoy bien. Además que ya me he acostumbrado, ¿sabes? Estoy un poco harto de tanto sobeteo. ¿Nos montamos otro rollo? Pues el caso es que nunca me había visto casado. Pero bueno, tengo un trabajo fijo, una hipoteca de 60 años, un coche que acabo de terminar de pagar. Y después de 7 años con Carolina, pues como que ya toca. Todo iba bien hasta que me empezó a agobiarme el tema este. A ti lo que te pasa es que eres un tío inseguro.
¿Te da miedo el cambio y te has sacado de la manga la movida esta de las pulsiones? Porque dime tú a mí, ¿qué tiene de raro que un tío te ponga cachondo alguna vez? Es algo normal. Me ha dicho el psicólogo. Que no, hombre, que no. Si yo me dedico a esto y tengo novia. ¿No te gustan los hombres? A mí qué va, yo solo me los follo. ¿Y ella lo sabe? No, le he dicho que sí, como me paro. Pues deberías decírselo. Bueno, más por ti que por ella, porque tú tienes que estar hecho un lío. No, que no quiero que se largue, ¿sabes? A las tías el rollo este de ser chapero les da morbo. Por la movida de que tienes que tener la polla grande, que follas bien, que debes de ser un guarro en la cama. Pero en cuanto tienen lo que quieren, se larga. Y te quedas solo. Ya estoy cansado. Pues, hostia, yo creo que tú vales mucho, ¿no? ¿En serio? Sí, de verdad te lo digo, sí. No me llamo Carlos. Me llamo Guillermo. Yo Félix. ¿Te ha gustado? ¿Qué? ¿Que se ha sentido la pulsión? Creo que no sé qué hay, ¿eh? Ya, yo también creo que no lo eres. No más, ¿eh? Joder, ya te digo. Gracias, tío, ¿eh? Eres un colega. De nada, ya ves. Es tuyo, te lo has ganado. No, hombre, ya eres un colega, no te puedo cobrar. ¿Y Además que lo he hecho para ayudar. la agencia? Da igual, les digo que era un farol, que no abriste la puerta. Cógelo. Bueno, muchas gracias. Bueno, suerte con la boda. Sí, suerte a ti también. Venía a ver el gas. ¿Te apetece tomar algo? ¿Café? No, no, estoy bien. ¿Qué quieres hacer? Me da igual. A mí también. ¿Has tenido alguna pulsión?